Ahora Andrés es el sospechoso más posible. Botella. Hay un tosco dibujo de una calavera y unos huesos, sinónimo de veneno. Andrés, debes ir al cristalero en Boulevard Monero para encargar una ventana de repuesto. Por el momento sigue siendo... ¿Es el mejor tabernero de la ciudad? Mi sospecho son number one, ¿eh? Vale, a ver. Hombre, pues voy a abrir esto, ¿no? Un atajo es un atajo. Vale. Je ne me sens plus bien. Je ne peux pas me rentrer.
Vale, aquí arriba. Probablement simple d'esprit. ¿A bajar? Ah, bueno, claro, no pueden. Oye, ¿y dónde mierda es esto entonces? Porque si no es arriba, no es abajo. Como no sea en el techo. Ventana de cristal repuesto, madera arriba, espejo grande, patriota. Cuentas de vidrio para un colgante gota de perro incluida, madre. Trabajo a menudo para políticos importantes. No me gustan los entrometidos. Lárgate de aquí. Soy un patriota. Cuentas de vidrio para un colgante.
vas a comer. Señor, ¿me qué pasa? Vale. Aquí no es... Otro de 7. ¿Qué ocurre? No sé nada de lo ocurrido a Monsieur Hennebert. Me volví al ala de los sirvientes cuando serví el vino. Un mensajero vino a decirme que mi santa madre había caído enferma. Me apresuré a volver a casa y luego vine aquí para comprarle medicamentos. Lo único raro de aquella noche es que justo antes de servir el vino se rompió el colgante de Madame Gerard. Monsieur Gerard intentó arreglarlo en la mesa. El señor... Ah, solamente esos dos. Pues el asesino tiene que ser el señor. Ay, perdón. De cobarde de lo que ya es que poder. ¿Qué ocurre esta vez? El de la ventana es el culpable. El patriota.
El ciudadano Hennebert formaba parte de la oposición, pero se había ganado mis respetos. Mi esposa y yo aceptamos encantados su invitación. ¡Votó por perdonar al rey! ¡Hombres así son traidores de la revolución! Rompió el colgante y dentro del colgante había veneno. ¡Deberían darme una medalla! Todavía no lo entiendo bien. ¿El cristal no se rompe? Raro. ¡Adelante, elige! El espadote... ¿No? ¿La Claymore no es el espadote este puto enorme? ¿Están en una mano? La Claymore creo que era un troncho gordo. Aquí está. Luego está la gran Claymore. Vale.